Hey, saludos máquina, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Maquinando. Si eres nuevo en este canal, me presento, mi nombre es Luis Fernando Fernández, más conocido como Nando Design, soy CEO de ND Studios. Gracias por estar viendo ese contenido. Máquina, en este video vamos a tocar un tema muy importante, tal vez lleno de polémicas, lleno de controversias, el tema de cómo ser más productivo. Anteriormente, en un video pasado, les compartimos tips de productividad, pero en esta ocasión vamos a expandir un poco más esa información. Todos los días nos levantamos con una energía limitada, que día a día la vamos gastando con las actividades que realizamos. Por ejemplo, pensar en decisiones diarias, estamos quemando energía. Como por ejemplo, pensar en qué desayunar el día a día, pensar en qué ropa te vas a poner para ir a trabajar. Por eso te quiero poner un caso muy común. Bueno, caso muy común no. Algo que tal vez no lo hemos pensado, pero es una técnica que utilizan personas muy, muy productivas que se preocupan por su rendimiento diario. Este es el caso de Steve Jobs y Mark Zuckerberg. ¿Qué tienen de similitud? Si tú los ves, siempre utilizan el mismo estilo de ropa. Ellos están minimizando sus decisiones para así enfocar toda su energía en decisiones más importantes. Dirigir una compañía como esas no es nada sencillo. En este proceso, para ser más productivo, hay algo súper importante. Es que dejes de procrastinar. Siempre estamos tentados día a día a ver nuestras redes sociales, cuando estamos trabajando, a contestar un WhatsApp, a contestar un mensaje en Facebook, a ver el meme que compartió tu amigo. Eso nos quita mucho tiempo y nos desconecta de lo que estamos haciendo. Allí piensa en lo siguiente: estás quemando energía que puedes estar enfocándola en tu proyecto. Así que mi invitación es a que dejes de procrastinar. Te invito a que te enfoques en tu proyecto, en desarrollar el proyecto, terminar. Créeme que esto es bien importante. Yo no me considero la persona más productiva, pero me ha tocado implementar cosas para poder cumplir a tiempo con mis objetivos. Porque tener la presión de un cliente detrás tuyo es bastante, bastante estresante. Entonces, haciendo este tipo de cosas, te evitas estrés. Te evitas complicaciones y te evitas corres de último momento. Escoge muy bien tus tareas. Cuando tú vas a desarrollar tus proyectos, escógelos por prioridad, que es lo más importante, por tiempo de entrega, por tiempo que te requiere ese proyecto. Hay proyectos que nos requieren un esfuerzo grandísimo en procesos, desde idealizar todo el proyecto, recopilar todo el material y toda su realización. Por eso es muy importante que lo hagas. Yo por lo general los proyectos más importantes los tomo en las primeras horas de la mañana porque estoy más descansado, porque estoy más fresco. En ese momento la gente o los clientes están simplemente preguntando cómo van sus procesos, pero no hay peticiones nuevas y todo ese tipo de cosas que exigen de tu tiempo y de una resolución inmediata. Entonces, por eso mi invitación a que te enfoques en solucionar los problemas o los proyectos que tienen mayor envergadura. Otra cosa muy importante que tienes que tener en cuenta es que tomes esto como una meta. Cumple una tarea y te puedes después gratificar con algún premio. Esto le va a enseñar a tu mente a esfuerzo, recompensa. Divide tu tiempo por bloques de actividades. Bloques de actividades se refiere a que hagas fragmentos de tiempo donde te vas a dedicar a ciertas tareas. Por ejemplo, puede ser 45 minutos a 90 minutos dependiendo del proyecto. ¿Y cómo lo puedes hacer? Con una técnica que explico en el video de Tips de productividad. que se llama la técnica Pomodoro. la cual implica en trabajar por bloques. Puedes trabajar 45 minutos y 15 minutos de descanso o de poder revisar tu teléfono o de poder revisar tus emails. Otro método que también y es más fuerte es de trabajar bloques de 90 minutos. Trabajas bloques de 90 minutos pero descansas 30. Eso es para que tú en ese lapso de tiempo te tomes un café, resuelvas algo, salgas a caminar un poco y así el trabajo va a ser mucho más eficiente porque te enfocas ese tiempo en esa actividad que tienes que desarrollar. Algo que puedes utilizar para ajustar tus bloques de tiempo son herramientas muy sencillas que tienes en tu teléfono o en tu correo electrónico como es el Google Calendar. Tú puedes organizar allí tus calendarios de hora de inicio y hora de finalización. Así que tú puedes armarte esta herramienta para que la utilice a tu favor
y puedas aumentar tu productividad. Mira, máquina. O sea que siempre estamos en el mood de producir, de generar ideas, de estar maquinando todo el tiempo, pero es bien importante darte un espacio para descansar, darte un espacio para ver otras cosas. No todo el tiempo puedes estar enfocado en tu trabajo. Date tiempo de dar un paseo con tu familia, si tienes pareja, con ella. Disfruta, disfruta, porque estos espacios son muy importantes para no saturar tu mente. Eso va a ayudar a tu productividad, va a ayudar a que estés más tranquilo, de que estés más enfocado en el momento de tú trabajar y que tienes que dedicarle toda la energía a eso. Créeme que eso te va a ayudar a ser una persona mucho más productiva. Cuando nos enfocamos simplemente en hacer, hacer, hacer y ya, no hay más, se vuelve bastante difícil y bastante complicado. Y los niveles de estrés, ni hablemos de ellos. Así que esa es mi invitación, máquina, a que te dé tus espacios para descansar y compartas lo que más te gusta hacer, un hobby, jugar videojuegos, etc. Tú decides. Máquina, esto es lo que he tenido para compartir contigo el día de hoy. ¿Por qué has notado de pronto que en este canal somos enfáticos con la productividad? Porque en mi experiencia personal es algo bien complicado de lograr. Poder cumplir con todos nuestros objetivos diarios y nuestras tareas, nuestras obligaciones, es bien difícil. Por eso hacemos tanto énfasis en eso y por eso hemos compartido diferente contenido en esta área. Esto ha sido desde mi punto de vista, desde mi experiencia, y la traigo a compartir contigo. Así que esto no es ley. Tú puedes sacar lo que mejor te parezca y que puedas aplicar en tu vida. Y esto ha sido todo, máquina. Así que si este contenido te ha servido, te invito a que des like al video, lo compartas, te suscribas a nuestro canal y nos sigas en todas nuestras redes sociales. Así que sin más que hablar, máquina, nos vemos. Bye.